848. Hola a todos, somos Jaleo, un grupo de rock de Campillo en Málaga, y yo soy Alejandro, guitarrista y vocalista. Yo soy Verdu, bajista y segunda voz. Yo soy Lu, batería. Yo soy Iván, guitarra solista y hago coro también. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer a todos nuestros padres, a la organización del festival y a todos los que nos habéis votado. Os damos las gracias porque sin vosotros no estaríamos donde estamos y es un orgullo para nosotros poder estar en la semifinal y poder competir con los demás grupos. Y nada, esperemos tener la oportunidad de demostrarlo todo en la final. Jaleo es un grupo que se forma en el año 2013. Desde 2013 nos encontramos dentro del grupo los cuatro miembros actuales, que somos los miembros originales del grupo. Pero antes del año 2013 el grupo tiene otros orígenes, que los que mejor lo pueden contar son Alejandro y José Luis. Bueno, nosotros empezamos desde muy pequeño con nuestra pequeña ilusión de tener un grupo y bueno, desde muy pequeño, al estar bastante influenciado por nuestros padres que tenían un grupo y nuestras ganas de poder formar eso, empezamos ese proyecto. Empezamos a sacar versiones, canciones, hasta que un día que estábamos los dos aquí, pues se decidió avisar a Alejandro, que lo conocíamos del pueblo. En un principio iba a ser pianista, pero después empezó ya a tocar la guitarra flamenca y hasta que se compró su primer bajo. Me quedé ya como bajista. Y después llegó este, Iván, que empezó igual como Verdu, a tocar aquí la guitarra flamenca, mientras que nosotros tres ensayábamos y sacábamos cosas, hasta que ya se incorporó al grupo. A raíz de ahí pues hemos hecho bastantes conciertos los cuatro juntos hasta formar nuestra primera maqueta, que está a la venta. Pues la maqueta ha sido grabada, producida y editada en DDTK Studio por José Luis K, que es su padre, y está totalmente gratuita y completa en YouTube. De hecho, la podéis encontrar en nuestro canal. Hola, soy Juan Pedro Pacheco, guitarra y voz de un grupo local de aquí de Campillo llamado DDT, que hemos servido de influencia para este grupo Jaleo, un grupo de buenos chicos. Además, soy padre de Alejandro, que es guitarra. La historia de Jaleo, pues Jaleo empieza por José Luis y Alejandro, influenciado por nosotros de que eran pequeños, porque tanto Carrasquito, que era el padre de José Luis, era el bajo de DDT, tanto como Alejandro, mi hijo, pues desde chicos han mamado la música, los conciertos en directo, han venido con nosotros a todos lados, al final montaron su grupito, en plan primero de cachondeo, y al final, pues mira, han salido un grupo que van para adelante y van de puta madre, vaya. Respecto a las influencias musicales, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio gusto dentro de lo que es el rock y la música en general. También nuestro estilo de música pues se caracteriza principalmente porque te puedes encontrar desde canciones más suaves a canciones más cañeras, y eso yo creo que nos enriquece como grupo. De los principales motivos por los que estamos aquí es el grupo de DDT, al cual estamos muy agradecidos desde el principio, gracias a que siempre hemos estado apoyados por ellos. Nos han proporcionado guitarra, micro y en definitiva la mayoría de lo que se necesita para poder componer y hacer música. Y gracias a que han estado siempre ayudándonos y encima nuestra, hemos podido crear este proyecto que teníamos tanta ilusión de hacer. El paso por el estudio ha sido una experiencia que nos ha servido a nosotros como grupo para crecer musicalmente. Durante todo el tiempo que hemos estado dentro del estudio grabando y produciendo nuestra maqueta, cada vez hemos ido descubriendo un poco más nuestro propio sonido y nuestro propio estilo musical, y es algo que creo que se verá reflejado en el futuro del grupo. La gente sigue esperando.
Bueno, y ahora con respecto a los a la madre y a los padres, pues la verdad, yo he sido músico, he estado mucho tiempo en la carretera, en muchos conciertos, sé el trabajo que cuesta. Ahora voy como padre, más nervioso, tanto yo como todos mis compañeros. El trapicheo es muy grande, pero al final una ilusión, un agradecimiento, y en realidad nos lo pasamos muy bien. Así que a ver si nos vemos en Madrid. Decidimos apuntarnos al concurso de Música Aula, ya que lo habíamos visto por internet y pensamos que para nosotros podría suponer otra gran experiencia, y de hecho lo ha sido. Hemos podido salir a tocar bastante lejos de donde tocamos normalmente, hemos conocido a otros grupos de diferentes estilos, y para finalizar, muchas gracias otra vez a todos y a todas. Esperemos que os haya gustado el vídeo y nada. Nos vemos pronto.